Ah, es verdad, no me he presentado. Muy buenas noches con todos, yo soy Ariel Radiolaido del Colmillo Xoriko y en esta oportunidad voy a... Bueno, voy a hacer un unboxing de algunas cosas que he comprado de Atelier. Una figura y tres pósters, un llavero y... No recuerdo... Ah, cierto, una funda, algo así, algo por el estilo. Y luego voy a pulear el gacha de Atelier Lesleriana. Porque está el banner de Shalot y quiero pulir a Shalot, me gusta demasiado el personaje de Shalot. Shalot del Minos. Bueno, a ver, no sé por dónde debería empezar a abrir esto. Como pueden ver, ahí dice incluso la A de Asriel. No sé si pueden verlo. Fernando Morales Contreras, buenas noches. Hola Fernando, gracias por pasarte al stream. Es un stream de unboxing de chucherías, como puedes ver. Chucherías de Atelier. Ya me han llegado otras cosas del Loblay, por cierto, pero esas ya las abrí. Pero es que no eran... A ver, ¿qué era? A ver, del Loblay, ¿qué fue lo que me llegó? No recuerdo. Ah, tengo un pack de Liela. He comprado las 5 Lielas de esta misma línea de la Shibuya Kano. He comprado las otras 4. Así que me va a llegar próximamente. Qué bien que los compré justamente porque el último capítulo de Love Live Superstar estuvo muy bueno. En mi opinión, hasta ahora es el mejor capítulo de toda la serie. Y eso que yo no soy muy fanático de Kukua, ¿eh? O sea, ay mierda, se le cae el pinche pingüino todas esas cosas. Yo no soy fanático de Kukua y el capítulo me ha encantado. Creo que por fin puedo decir con toda la seguridad del mundo, Cuco me gusta. Porque de verdad, hicieron un desastre con ella en la segunda temporada. Bueno, y en la primera estaba ok, me gustó el personaje, pero... Oh my god. A ver, ya, voy a hacer algo más... más apropiado. Mejor... mejor voy a abrir a la chiquita. Uy. Casi desconecto mi computadora porque la caja se cayó y rozó con el enchufe. A ver, ¿este tiene la de Asriel? Creo que... Ah, no, no tiene la de Asriel. O sí. Bueno, acá hay algo, pero no sé si se parece a una A. Yo quiero una Nezu de Shoriko, pero no se me ha hecho conseguirla. Yo tengo una Nezuberi Jumbo M de Shoriko de reserva. ¿Por qué? Porque supuestamente lo iba a sortear cuando la página llegara a los 4.000 seguidores. Pero curiosamente, Facebook es muy asqueroso y no recomienda la página, así que los seguidores no aumentan y la Shoriko está que le sale hongos ahí en mi ropero esperando a que yo haga el sorteo. Así que no sé qué hacer con esa Shoriko Jumbo. Incluso he pensado ya en venderla porque me da pena verla ahí encerrada sin un dueño. Está prácticamente está en el sótano ahí secuestrada. Pero ¿yo qué? Así que, oh, si quieren que sortee la Shioneso, no sé, recomienden la página, usen bots para que suba el contador de seguidores, lo que sea. A ver, creo que estoy haciendo mal en abrirlo por acá. Se supone que esta es la parte trasera. Claro, debí haberlo abierto por arriba, qué imbécil. Gabriela Ruiz, muchas gracias por tu like. Gracias por pasarte al stream. Uy, a ver, esta caja hedionda. Ay, tengo que tener cuidado, no vaya a lastimar mi coso de las mositas que está acá. Le meto todo el cáter, lo rayo y ya no hay más. Bueno, no sé qué exactamente es esto que tengo ahí en mi mesa de las mositas. Pero bueno, a ver. Como digo, estas chucherías son de Atelier. El mes de septiembre he comprado un montón de cosas de Atelier. Porque el señor Ariel se puso a jugar a Atelier Meruro, el juego del que les he hablado no sé cuántas veces ya. Y me ha encantado, me ha fascinado. Ha sido, no sé, una revelación. Es la forma en la que yo he festejado mi licenciatura. Y he estado con todas las emociones por Atelier desbordándose. Hoy miércoles. ¡Ah! Terminé.
Terminé abriendo la caja que quería abrir segundo. Ah, oh my god. Oh my god, como diría la Momoy. A ver. Bueno, está de cabeza, como siempre. Yo abriendo las figuras de cabeza. Nanamizuki Fate Auster Rosa. Cosas de tener para el bienestar de la salud. Sí, son juegos demasiado comfy, sí. Wow. Además llegó otra nueva mona de Atelier. Me llegó Sophie. Sophie Nioler. No, no estoy seguro cómo se pronuncia bien su apellido. Es la protagonista de Atelier Sophie. Bueno, es otra alquimista. Y es, la figura es más grande. Es más grande que la propia Meruro. No me acuerdo de qué talla es Meruro. Pero, a ver, esta figura de Sophie hasta el momento es la cosa más cara que he comprado, la verdad. Es una figura valuada en 28 mil yenes. Esto es casi $190. Lo bueno es que no lo compré en una tienda oficial. Bueno, sí lo compré en una tienda oficial, obviamente. Sí, sí lo compré, pero lo compré por un intermediario. Eso es lo que quiero decir. No, no, por favor, no me vayan a reportar por evasión de impuestos ni cosas por el estilo. Ay, ay, ay. ¿Has gastado mucho en toda tu colección? A ver. Como pueden ver, acá tengo algunas figuras de las franquicias que más me gustan, ¿no? Está una Yoshiko justo a mi costado. Está una Hina de Bandori, una Kamushi de Bandori, una Shibuya Canon. Tengo unos cuantos muñequitos. Bueno, esto obviamente es de McDonald's. Esto no tiene mucho valor, excepto para los que son demasiado coleccionistas. A ver, acá tengo. Acá tengo más peluches. Esto es de Abe Mujica. Es la Sakiko, Saki-chan, XD. Me da mucha risa esta Sakiko porque, o sea, no sé si han visto ese meme de Mickey Mouse, del rey Mickey de Kingdom Hearts, con el traje de la organización. Con el traje todo negro, la capucha así, todo edgy. Esta Sakiko de Abe Mujica me da la misma sensación, o sea, es un personaje tierno vestido así, todo maquiavélico. Y no sé. No sé qué. Es muy gracioso. Bueno, ahí también está su. Ya saben, bla. Usa mallas. Negro. Esta Raiza también la encontré felizmente en una tienda de Amazon de Good Smile. Y yo ya me había quejado en un post de mi página que los benditos de Good Smile me mandaron el peluche de Raiza en una bolsa. O sea, no lo empaquetaron en una caja normal como cualquier otra, no sé, compañía que te da envío por delivery. No, me lo mandaron en una bolsa, literalmente era una bolsa de manteca. Y bueno, acá está la Shio Kuripan con su colmillito ahí. Con su lacito del anime. Y esta sí está entera. No le he hecho cosas raras a los peluches, ¿eh? Y bueno, no saberes ni hablar. No saberes, tengo un montón. Acá hay más de Hina. Bueno, esta es la famosa Chocobolita. Tengo mi monedero de Hanamaru. A ver, está ahí, de las marionetas. Lo único que han sacado de las marionetas son unos mendigos monederos. Una Shionesa más chiquita. Una Sayaka Nezo. Una banana. Que es también una de las pocas cosas peluches que han sacado de Review Starlight. Así que, a ver. ¿Qué dice? Ah, Love Live Perfect Posting, di Oninatsu. A ver, ¿cómo puedo decir Oninatsu? A ver, tiene que salirme el tono, si no, no valdría la pena. A ver, oh. No, qué mal sonado, a ver.
La mierda, me sale más la voz de Mickey Mouse que la de Natsumi. ¡Oh, Ninatsu! Espero ya, espero que con eso haya salido mejor. Y, a ver, voy a enseñarles un Neso de los que tengo, que este Neso me gusta mucho porque viene por partida doble. A ver, tengo... ¡Wow! Tengo demasiados peluches acá. Voy a quitar esto. Porque si no, no va a caber. Tú quédate por ahí, chico, abuelita. Tú sí, tú eres la engreída. La Sayaka. Imagina. La Araiza. Ah, algo que cabe destacar de esta Araiza es que yo me compré el peluche de Araiza porque la mayoría de sus figuras, bueno, ya saben, Araiza le marcan mucho las piernas, el trasero, y yo quería algo más kawaii. Por eso también me compré el peluche de Araiza. Está bastante bonito. Esto, me refería a esto, la Hanamaru chica Sega con el Sonic. Este Neso me encanta, o sea, a mí me gusta Hanamaru, pero no diría que es mi acuosa favorita, ¿no? Mi acuosa favorita, para los que sigan la página, ya deben saber más de antemano que es Johanne. Pero, o sea, esta Hanamaru tiene al Sonic. Tiene al Sonic, y yo necesitaba esta Neso Berry. La necesitaba demasiado. A ver, la figura de Canon está bien bonita. Sí, es la Canon con las mallas. Es bastante rara. Pero ya me estarán llegando las demás. Enhorabuena, porque el último capítulo, como digo, el último capítulo de las lielas me ha gustado mucho. Y así que sí quisiera una figura de Cuckoo. qué raro suena eso. Hace 2 años no hubiera dicho eso. Ni muerto. La Shoriko Pelocheta. Sí. ¿Piensas comprar los nuevos peluches de la banana? Ah, sí, el pelado, ¿verdad? Lo pensé, pero no estoy seguro, o sea, voy a comprar peluches para tenerlos guardados, no estoy muy seguro de eso. Al menos yo las Nesoberis, o mis peluches estos, las Kuripan, yo las tengo en un mostrador. O sea, detrás de este mueble que pueden ver acá, hay un repostero, el cajón con mis ropas, mis pantalones, mis camisas, todo, no sé, todo lo que, la ropa que ustedes imaginan. Y ahí encima tengo un mostrador donde yo pongo en estantes mis peluches. Y mis Neso Berries, como la Hanamaru, están encima de mi cabecera de mi cama. Me ocupan mucho espacio. No sé si debería comprar los peluches de Heavy Starlight. La verdad no me he fijado si todavía están a la venta siquiera. Pero sí me gustaría, eso sí. Ni qué decir. Adrián Cruz, hola, ¿cómo estás? Gracias por pasarte. Como puedes ver, acá estoy haciendo un pequeño unboxing de figuras de monas chinas. Y luego voy a tirar en el gacha de Atelier, sí, porque Atelier lastimosamente también tiene un juego gacha. No le he metido plata, eso sí. Todavía no sé si debería hacerlo, al menos para financiar el desarrollo de Atelier Jumio, que lo van a localizar en español. Sí, el Nesoberry de Hanamaru y Sonic es, no sé, es de edición limitada, nunca lo van a volver a sacar, no sé en qué año fue, 2018 me parece, 2017 o 2018 fue la campaña. Y yo le encontré y dije, ah, no mames, ya, lo voy a tener que comprar porque de aquí a más tiempo o va a subir o no va a volver a aparecer. A ver, eso me recuerda a tu dibujo de Shio Sonic, dice Gabriela. Sí, o sea, a mí me gusta mucho Sonic. Estuve jugando Sonic Frontiers, Sonic... bueno, Shadow Generations, que acaba de salir este mes. Bueno, el mes pasado. Poco a poco me ha ido gustando Sonic, más allá de los memes y la música, sino también por los juegos y los personajes. Adrián dice, ¿vas a jugar Halo 2? Creo que sí, o sea, después de abrir mis cajas y de tirar al gacha, creo que voy a jugar Halo 2, porque ya es muy tarde para ponerme a jugar Resident Evil 8
me va a cansar mentalmente intentar resolver los puzzles del juego. Y creo que algo más ligero sería o jugar Halo o jugar Fortnite. Y creo que voy a jugar Halo para seguir con el coso de el aniversario. A ver, Nana Mizuki dice: los peluches duermen en la mitad de la cama, son como 20 acompañándome. Necesito comprar más. Yo tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nesoveres en total en mi cabecera. Están apiladas como una, como si estuvieran haciendo la coreografía de Sensoku Dreamer, así en una pirámide para que haya espacio y yo pueda dormir en mi cabecera de mi cama. En fin, a ver, voy a empezar a abrir esto porque, oye, está bien sellado. Me da pena abrirlo. Pero me da más pena dejar la figura encerrada toda su vida. Y yo sé que hay muchas personas que les gusta coleccionar, que prefieren mantenerlo en su caja, pero no sé si lo han visto Toy Story 2. A los muñecos no les gusta estar encerrados. Ellos también quieren respirar, necesitan oxígeno. A ver, Halo 2 es lo mejor que más de los otros juegos. Mi juego favorito de Halo es el 3, pero el que más he jugado ha sido Halo 1. Uy, con mucho cuidado, ¿eh? Está. Oh, está bien sellado esto. Da hasta miedo abrirlo. Oye, está bastante bonita la figura. A ver, creo que le voy a tomar una foto. Ah, pero mi cámara está por allá. Mi cuerpo de Shioriko se va a desdoblar un momento. A ver, hasta que traiga la cámara. Ahorita acaban de ver cómo me he roto la columna vertebral de mi modelo de VTuber. Pues, pero creo que ya está. Quiero tomar una foto de esto antes de abrirlo. Porque, sí, francamente, la figura, incluso en su caja, luce muy bien. No, no quiero que se vea mi modelo de VTuber porque luego pasan cosas. A ver, vamos a tomar la cosa también mejor. Me cae un poco más despacio. Oh my god. A ver, yo todo un cabronazo tomándome fotos acá cuando debería estar abriendo la figura. A ver, este lado yo lo abrí. Yo colecciono todo dentro de su caja, jajaja. Sí, o sea, yo comprendo que hay personas que prefieren guardarla en su caja. Pero no sé, yo quiero que la figura también respire y yo quiero también gozar a la figura fuera de su caja. Como les dije la vez pasada, incluso mi madre cuida mejor sus Nesoberis. O sea, ella tiene su Nesoberis de máquina Shikino aún en su bolsa. Yo tengo mis Nesoberis ahí todas reunidas en mi cama. Tengo que sacudirlas cada cierto tiempo para que no coman en polvo. ¿Me dejas ver su cara, amigo? No, porque luego hay gente muy esquizofrénica que me hace edits o me hace un curimeme de mi cara. O sea, por más que tenga solo unos, no sé, 1000, 2000 o 5 personas viendo el stream, siempre hay gente enfermita que está en sus, fuera de sus cabales y se desquita con uno porque sí. Es por eso que yo trato de cuidar mi, bueno, más que nada mi anonimato, porque en internet uno nunca sabe qué clase de gente hay. Y yo he estado en todo esto desde 2019, desde 2009 que empecé a hacer los cuentos. Así que tengo mucha experiencia con gente tóxica que intenta hacerte daño simplemente porque estás vivo. O sea, no, para ellos no hay razón más justificada que simplemente vivir para hacerte la vida imposible. Y bueno, no, no es que diga que, ay, tengo haters, pero es mejor ser precavido. No avisaste del unboxing, casi me pierdo de tus manitas. Hola Charlie, gracias por pasarte.
Bueno, es que como les digo, este es un unboxing de Atelier. No está directamente relacionado con Love Live, así que no sabía realmente si debería haber hecho el unboxing de esto, pero como al fin de cuentas luego voy a jugar al gacha y tirar por Shalot. Shalot es la mona que está allá, en mi póster. La pueden ver al lado, ahí en la pared, en la esquina, no sé. Así que al final sí decidí hacerlo. A ver. A ver. Ay, está bien complicado abrir esto. Está bien sellado. Ah, Charlie, cierto. Esta figura me costó 28.000 yenes. Está prácticamente igual que la figura de Shoriko. Con su traje de Ketsui no Hikari. Hasta ahora es la cosa más cara que he comprado. Pero como les digo, me las arreglé para conseguirla a un buen precio. Coño, está muy bien sellado. ¿De los cuántos años les gustan las muñecas, amigo? A ver, ¿cuál fue mi primera figura que compré? Pongámosle 2016, ¿ok? No, miento. Yo me compré una figura de Reimu Hakurei de Toho Project en 2015. Lo recuerdo porque lo compré en el Centro Comercial Arenales de Lima, Perú. Lo vi y el siguiente día fui corriendo y me compré la figura ahí mismo. ¡Ay, coño! No lo puedo abrir. Está bien difícil. ¿Cómo? Si no puedo abrir esta figura de Sophie, tampoco voy a poder abrir la figura de Shoriko. Está bien complicado. Está totalmente sellado. ¿Cómo lo puedo abrir? A Charlie, tú... Bueno, cierto, tú no tienes experiencia abriendo cajas porque tú todo lo tienes sellado. Ay, ¿cómo lo abro? Está muy duro. Está demasiado bien sellado. Y ahora que lo pienso, la textura de la caja también es distinta. Es más lisa. Es suave. No es como las otras cajas de anime que he comprado antes. Se nota que este tiene más... ¿Cómo decirlo? Más clase. Ay, ¿cómo coño lo abro? Si eres aro, por eso compro mínimo dos de cada una. No, es... Comprar dos figuras sí se me hace un poco mal. Incluso si mi figura se dañara, no me compraría una segunda. Porque, bueno, para mí tiene un valor sentimental. O sea, más allá de coleccionarlo y todo eso. Oye, no lo puedo abrir. A ver... Eso, usé la gravedad a mi favor nuevamente, puse la caja de cabeza y así puedo abrirlo. ¡Rompe la caja! No lo rompería ni loco, la verdad. Estas cajas... Les voy a ser franco, a mí sí me gusta coleccionar las cajas. O sea, las cajas sí nunca las botaría. Primero porque... si en algún futuro me llego a mudar de casa, lo cual dudo, la verdad, pues puedo meter la figura... Uy, ¿qué pasó? ¡Oh, mi figura! ¡No! ¿Qué pasó con mi modelo de YouTuber? ¡Se murió! ¡Y nadie me dijo nada! A ver, voy a volver a abrirla. Parece que se bugueó. Yo la cerré casualidad. Y yo estoy acá hablando como un esquizo y... ni cuenta. A ver... Ya. Ahí está otra vez mi cara, volví. Y encima eres listo. A ver, mi cara se ha movido un poco. Ya, ahí. Y ahora sí, pueden ver mi rostro de YouTuber una vez más. Esto sí, con mucho cuidado. Oye, de verdad, la caja es distinta. Es un material más... Con un plastificado de mayor calidad.
Wow. A ver, creo que sí es de la misma altura de la Meruru, ¿eh? Están casi a la par, solamente que acá hay un espacio que le han metido a la muñeca. ¿Y eso cómo se pone ese sticker en la pantalla? ¿Sticker? ¿Cuál sticker hablas? ¿De los comentarios? Bueno, como te dije ayer, explicar eso toma tiempo y si te da curiosidad, yo te diría que veas un tutorial en YouTube. A ver, ¡ay! Quiero sacarle la cinta, pero está muy complicado. Creo que mejor la voy a cortar. Pensé que estaba encimita. Yo como un tarado intentando cortar la cinta. A ver, acá también. Bueno, sé que a Charlie esto no le gusta porque estoy abriendo una figura de 28.000 yenes. Pero necesito ver a la Sophie. Ay. Ya, la abrí. Ay, no te voy a sacar. Wow, cuánta cosa tiene adentro. Parece un Figma. Tenía mucha protección adentro la figura. A ver, ay, ¿dónde? Ok, voy a meter esta en su caja otra vez, ¿sí? A ver, ¿cómo le hago esto? ¿Cómo le hago esto? A ver. A ver, ay, necesito espacio. Wow, huele a un montón de. Huele a pintura. Y esta figura es del 2000. No estoy seguro, 2020, 2021. Más o menos. Acá está la base. De la que tú poniste en la parte de abajo, en la derecha de la. Ah, ya, hablas de mi modelo de VTuber. Ah, eso es con un programa. Buscas. Hay modelos de VTubers gratuitos para usar. Libre de copyright, creo. Wow, está muy bonita la base. Y está granulada esta cosa. Va a ser muy difícil limpiarlo. Felizmente tengo brocha. Bueno, una brocha suave, ¿no? Tampoco voy a rastregarle ahí el cepillo. Y acá está la figura. Oye, está hermosa. Wow, está muy bonita. A ver. Uy, se le ha caído acá. Tiene un montón de cosas de protección, ¿eh? A ver. Oh, es una inspección de calidad. No sé si ahí se ve algo. Yo ni siquiera lo estoy viendo porque estoy enfocando la cámara. Ah, lol. Ah, sí, ya lo puedo ver en mi pantalla. XD. ¡Ey! Oye, está bien loco esta figura. No quiero sonar morboso, pero hasta las pants le han coloreado. Tiene los calzones color rosado. Las demás figuras que tengo tienen el color neutro de toda la vida. Este es diferente. Incluso acá en su libro que sostiene, de verdad tiene texto. O sea, hay cosas ahí escritas. No sé si se alcanza a ver. Está buenísimo. ¡Wow! Oye, está muy buena esta figura. A ver, ¿de qué tamaño es? A ver, es casi del mismo tamaño de Meruru. A ver, Meruru en el primer juego Meruru tiene 15 y esta Sophie es de anterior Sophie 1 y acá tiene 16. Así que es casi del mismo tamaño. Está bastante bien hecha. Buena compra, Suriel. Oye, sí, está muy bonita la figura. Y pesa. Pesa bastante porque su traje, esto de acá, bueno, ya saben, es cerámica, ¿no?
pesa bastante la figura, a pesar de ser casi más o menos pequeña. Como que no me gusta, dice Charlie. Pero no puede ser, ¿cómo no te va a gustar si se parece a Kana de Oshinoko? ¿No te gustaba Kana? Está muy bonita esta Sophie. Oye, de verdad, está genial. Vamos a ponerle en su base. Oh, a ver, ¿cómo es esto? Es un tornillo. Ahí está. Oye, está bien bonita esta figura, ¿eh? A ver, voy a hacerle un poco de presión acá en las patas para que entre. A ver, ¿entró? Quiero ver si entró. Ay, no, no quiere entrar. Es una muñeca muy muy testaruda. Ah, entró toda la base. Ahora sí. Oye, está bastante bonita esta figura. Está increíble. Valió la pena comprarla. Está muy bonita. Y bueno, ya. El modelo sí me gusta, lo decía por otra cosa. Y el traje se ve delicado. Ah. Bueno, todas las figuras son delicadas. No me vas a decir eso, ¿eh? O sea, no, no me quieras ver la cara. La figura de Shoriko todavía va a estar peor porque tiene sus mangas todas largas. Y eso sí, se cae o le dan un mal golpe y se desarma toda la figura. Bueno, ahí están. A ver, qué bonitas. Ya. Lo malo es que no hay una figura de Charlotte. No hay una figura de Charlotte Elminas, que fue mi primera monita de Atelier que jugué. Bueno, el primer juego de Atelier. Si bien me gusta bastante Meruru y francamente es mi Atelier favorito y creo que Meruru también como el protagonista es más de mi agrado que la propia Charlotte. Bueno, como dicen, ¿no? El primer amor jamás se olvida. De Atelier Charlie me hubiera gustado tener la figura de Charlotte también. Pero la monita no, pues no tiene figura. Ni modo. A ver, si le de Shoriko, le haré traer con alguien por eso. Es una mala mirada. Es una mala mirada. No sé qué quiere decir mirada o la palabra con M. Y se parte el traje. Sí, o sea, se ve súper delicada la figura de Shoriko. Eso sí, no sé cómo diantres lo voy a hacer para guardarlo, mostrarlo ahí. Porque un mal golpe, o incluso no, ni siquiera el golpe, o sea, la figura como es del traje blanco, se le cae una pelusa, o lo agarras con las manos de polvo, lo que sea, la figura se ensucia y se pierde. Oye, está preciosísima esta Sofía. Está muy bonita la figura. ¡Wow! ¿Qué ganas tengo de jugar Atelier Sophie 2, ¿eh? Pero tengo que acabarme Resident Evil 8. Y ahí ya podré jugar por fin a Atelier Sophie. A ver, vamos a cerrar la caja. Acá tengo todavía estas cosas, pero eso ya me encargo después. Vamos a ponerlo por ahí. La caja está preciosa. En diciembre también me va a llegar un póster de Sophie. Como les digo, he comprado un montón de porquerías de Atelier. Bueno, no porquerías, no es un decir. He comprado un montón de cosas de Atelier todo septiembre, así que quedará a esperar. Falta esta caja. Ya, acá no hay figuras, eso sí. Solamente hay pósters. Sí, más o menos. Vamos a abrirlo rápido porque luego tengo que tirar todavía al gacha y luego del gacha tengo que jugar Halo 2. Se me va a pasar la hora. Solamente pienso transmitir hasta la 1 de la mañana y de ahí todos a mimir.
ver. Vamos ¿Bananas? A ver. Gracias por ese like. Germán Riera, gracias por pasarte al stream y dejar tu like. Muchas gracias. Esas muñecas vienen de China. Bueno, están hechas en China, eso sí, no te lo voy a mentir. Todos los productos manufacturados por japoneses en cuanto a anime son de China. Y luego pues ellos lo venden, ¿no? Pero en realidad es de Japón. O sea, lo compré de una tienda de Japón y me lo trajeron y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí es chino, pero tampoco no es. Por así decirlo. A ver, ay. Estoy todo el tiempo con mi modelo de VTuber mirando hacia abajo porque estoy abriendo las cajas. Estoy intentando solamente bajar la mirada para poder mantener mi modelo de VTuber al frente. ¡Ah! No puedo abrir. Oh my god. Ay. ¡Ah! Ya está. Eso, Trilín. Ah, eso. Ah, listo. Ah, bueno, como les digo, esto no son figuras, ¿eh? Estos solamente son ya pósters en algunas que otras cosas variadas. De hecho, me llegó la caja también de la Curipan de Kazumi Toyama. Pero este peluche se lo voy a regalar a mi mamá. Porque sé que mi mamá lo va a cuidar mejor. Mi mamá le encanta también estas cosas. Esto se lo voy a regalar a mi mamá. No lo voy a abrir. Bueno, a ver. Otra vez las dichosas bolsas estas. Qué molestas son. Bueno, es para protección, ¿no? Sobres. Supongo que ahí están los pósters. Wow. Más bolsas. Literalmente me han exportado aire. Aire de Japón. Sí. Esto. Mi caja tenía la Adias Riel. Creo que no se nota mucho. Casi madreo la. Le he tirado un bonk a la Sofía ahorita. Con la caja. Pobrecita. A ver. Vamos a seguir abriendo esto. Es temprano, no me vas a mandar a mi cama. Pero Charlie. A ver. Ay, esta caja está que semiabierta. Parece que lo han revisado en aduanas. Espero que no esté cubierto de cosas raras. Ya saben a lo que me refiero. Ya. Esto lo reconozco. Es el póster de Sophie. A ver, bueno, esto sí, forzosamente tengo que maltratar la bolsa si quiero abrir el póster. Pero lo han enviado muy bien empaquetado. Uy, no es Sophie. Me confundí el color XD. Es Shalom. No sé si lo pueden ver ahí. Es el... La única mona de la que no tengo figura, de mis monitas favoritas de Atelier. Pero al menos tengo su póster. Lo voy a pegar ahí. Ya tengo arriba, como pueden ver. Tengo ahí un póster de tela. Bueno, una sábana o lo que sea. XD. Acá está el primer póster. Adiós, caja. A ver, los pósters los voy a abrir después, ¿sí? Porque si no me va a acumular espacio.
Acá está la otra funda. A ver la figura de Rin. ¿De Rin? Pero yo no tengo ninguna figura de Rin. No me vayan a funar, por favor, porque no tengo ninguna figura de la niña gata. A ver. Ay, ay. Tapete. Ah, claro, es un tapete. Gracias por la aclaración, Nahuel. Es un tapete lo que está ahí arriba. Y bueno, este es otro tapete. Es de Nelk. Y bueno, es el juego del 20º aniversario de Atelier. Sí, ¿no? ¿Es el 20º o el 25? I don't remember. Creo que era el 25. No, a ver, Nelk es el 2019. Ay, me va a explotar la cabeza ahorita. A ver. Tengo que abrirlo también forzosamente porque... qué dolor abrir esto. ¡Ah! Supuestamente esto forma parte del paquete deluxe del juego. Pero yo lo vi por separado, así que decidí adquirirlo. ¡Wow! Tiene doble bolsa. ¡Qué bien sellado está! Y es blanco. Esto se ensucia fácilmente. La calidad de la tela es la misma que la del póster de... Bueno, del tapete de Charlotte. Y esto también es... Bueno... ¡Ah, su madre! Está bastante bonito. No sé si lo pueden ver ahí, ver claro. Sé que también quieren ver esto, así que... Está bastante bonito. Tapete. Oh, está bastante bonita esta funda. Pero me da mucha pena que es de color blanco. O sea, esto se va a ensuciar. Está muy bonito. Sí se le ve bastante. XD. A ver. Vamos a dejar acá la funda de Nelke. Nelke tampoco tiene figura. ¡Ah, no! Nelke sí tiene figura, lo acabo de recordar. Sí he visto que tiene figura. Voy a ver si lo consigo. No, pero qué desgracia. Voy a estar ahí comprando cosas. Bueno, acá. Esto sí lo puedo partir. Porque sé que hay acá. Acá hay un llavero. ¡Ya era el verde Meruno! A ver, ¿cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? ¡Ay! No lo puedo abrir. Vamos, te voy a abrir. ¡Ah! ¡Qué bonito! Es un llavero de Meruno. Son igualitas. Creo que ahí sí se nota, ¿no? Sí, sí se nota. Wow. Este llavero lo voy a usar. A ver, y ya. Con eso solamente me falta abrir los dos pósters que me quedan y me voy al gacha. Wow, cuántas cosas hay acá. Demasiadas cosas. Voy a hacerlo rápido, sí, porque ya es 11 y cuarto, hora Perú. No me quiero demorar demasiado tampoco tirando en el gacha. Este es... Oh my god, acabo de abrir el póster de Sophie. Este es el póster de Sophie. No pensé que justamente iba a abrir último el póster de Meruro, ¿eh? Eso fue una gran coincidencia. Vamos a juntarlo acá para que no haga mucho espacio. Ajá. Y por último, el de Meruro. Acá está. Vamos a abrirlo.
Seguro Charlie ya debe haber visto esta imagen del póster. Estoy seguro. A ver. Vamos a abrirlo. Con mucho cuidado, no voy a maltratar el póster. Y acá está. Merulince. Ese es la imagen que tengo en mi perfil de Facebook. Esto lo voy a pegar a las tres monas en mi pared. Van a estar ahí juntas. Oh my god. ¿Qué fue eso? ¿Sonó algo? No sé qué habrá sido. ¿Tiré un comando o algo por el estilo? No sé por qué eso no sé. Ah, ya sé, es que estoy, claro, estoy grabando. Bueno, la música que está sonando es grabada del juego. Seguro se le pasó al chico o la chica que grabó la música y sonó el sonido de la pantalla de carga. Nana Mizuki nos dice: Ariel, una pregunta. ¿Cuál es el juego que tienes de atelier y de qué trata? A ver. Voy a ser sincero contigo. Me gusta mucho que me pregunten eso. Porque, a ver. Atelier es una franquicia de nicho. Es un JRPG. Así como Persona, como Pokémon. En el que tú tienes que... Bueno. Básicamente... sintetizar objetos para poder continuar con la historia del juego. Y bueno, sintetizar conlleva ir a explorar lugares, hablar con personas, desbloquear eventos, juntar materiales, subir tu nivel de alquimia, derrotar a ciertos enemigos en específico. Atelier es un JRPG peculiar, ¿sí? Es por eso que también sigue siendo hasta ahora, si bien Ryza es ya popular, sigue siendo una franquicia de nicho. Y, a ver, ¿cómo te puedo explicar? A ver, yo tengo, bueno, he jugado hasta ahora a Atelier Meruro, que es la mona que pueden ver acá, la de amarillo. Y también... ¡Ay! La mona esta de Atelier Shali. Shalo del menos. Esto lo estuve jugando en mayo, más o menos. Lo recuerdo muy bien porque ahí estuvo también la escuela de aviación de chica. Creo que también estuviste tú. Estuvieron ahí viendo mi gameplay. Y ahora que me acabe Resident Evil 8, voy a jugar a Atelier Sophie, que es la figura de acá que acabo de adquirir. El juego es bastante peculiar. O te encanta, como me ha encantado a mí, o... no te va a resultar lo suficientemente atractivo para terminarte el juego. Porque los atelier clásico como Meruru tienen una mecánica de límite de tiempo. Por cada vez que tú derrotas a un bicho del área, por cada vez que tú recolectas algo del área, o por cada vez que tú te mueves dentro del mapa del área, se consume el tiempo. Y si tú consumes todos tus tiempos en 3 años aproximadamente y no has completado la historia del juego, te tira un game over y pierdes la partida y desbloqueas un final malo. Es algo que a muchos jugadores de JRPGs les tiene espantados de Atelier, pero felizmente para ellos, a partir de Atelier Shali, dejaron a un lado la mecánica de límite de tiempo y bueno, ahora los juegos de Atelier son mucho más libres, por así decirlo.
El juego de Sophie es un atelier sin límite de tiempo con las mecánicas clásicas de todos los ateliers como Meruro. Y Atelier Ryza es un JRPG, es un action JRPG. O sea, no es un combate por turno, sino tú te agarras a maderas, o sea, a puño limpio con los bichos como si fuera Yakuza o como si fuera Devil May Cry. O Xenoblade, no sé si alguien habrá jugado los Xenoblade de Nintendo también. Básicamente ese es Atelier. Pero ahora con Ryza, gracias a, bueno, a los muslotes de Ryza, el juego, la franquicia ha ganado más popularidad. Y el próximo Atelier que va a salir en marzo, Atelier Yumiya, va a ser el primero en ser localizado a español. Así que es un buen momento para quienes estén interesados en la franquicia, al menos probar el juego de Yumiya. Y ya con eso, si les gustó, pues pueden probar los demás géneros. He conocido a muchas personas en los foros relacionados con Atelier que han jugado Ryza y luego han ido por los Ateliers clásicos y les ha terminado por gustar toda la franquicia. Así que no tengan miedo en el caso juegan Ryza y luego les vaya a chocar el cambio con el combate por turnos o el límite de tiempo en la historia. Como les digo, yo primero jugué Shali, luego jugué Meruru y me pude acomodar al límite de tiempo, a las mecánicas y de hecho me divertí más jugando Meruru. Es muy genial jugar Atelier porque, a ver, eso es algo que justo he estado pensando mucho en. Si a ustedes les gusta los juegos de mesa, como Catán o Carcassonne o hasta un Ludo, un Monopoly, uno de esos juegos en los que tú tienes que mover tus fichas por turnos y manejar tus recursos, los juegos de Atelier les va a encantar porque tiene mucha mecánica de eso. De hecho, los JRPG nacieron de los juegos de mesa porteados entre comillas para consolas. Así que si a ustedes les gustan los juegos de mesa, es muy probable que también les vaya a gustar Atelier. A mí me encantan los juegos de mesa. Ahora que no tenga personas con quien jugarlas es diferente. Pero bueno, ahora sí, ya terminé mis unboxings, por fin. Oye, está preciosa la Sophie. Pero bueno, ya lo voy a dejar ahí. Vamos a poner acá a la Choriko chiquita, XD. Y ahora sí, vamos a tirar de una vez en el gacha. Porque se acaba el tiempo y tengo que jugar Halo 2. Ya es casi 11:30 de la noche. A ver, vamos a apagar esto. Chao, Bot Ninja. A ver, antes de que abra el gacha de Atelier, les quiero contar algo para que no se vayan a espantar. Actualmente hay un banner de verano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que hay un gacha de verano con algunas humanas de Atelier en traje de baño. Así que cuando abra el juego y vean a las monas en traje de baño, por favor, no quiero que piensen que soy un degenerado. Es el gacha, que es la temática de verano. Y es por eso que las monas están con el traje de baño. No, no, no es que el juego sea de eso. No es que sea Dead or Alive o cualquier otra cosa de Koei Tecmo con fanservice. A ver, ¿dónde está? Vamos a tirar rápido el gacha porque ya es un poco tarde. Se me acaba el tiempo. Quiero streamear Halo 2 también. Vamos a apagar la música de las casi 2 horas. Ah, es verdad. Voy a abrir mi transmisión ahora sí en mi celular, porque si no, no voy a tener idea de cómo seguirlos a ustedes en los comentarios. Ajá. Mientras tanto, a ver. ¿Y la Curi no vas a enseñar Anon Hands in Heads? Como te digo, Charlie, el peluche que me ha llegado es de Kamushi, es de Kazumi Toyama de Bandori. Eso se lo voy a regalar a mi madre.
Porque a ella también le gustan mis peluches, las cosas de monitas chinas. Cuando me lleguen mis demás peluches de Anon, de Yukina, de Roselia. Bueno, eso creo que sí lo puedo hacer en unboxing. No estoy seguro si la Yukina también le voy a regalar a mi madre. Lo ve. Ahí lo verán ya. A ver. Nana Mizuki nos dice: oh, genial, es que vi unos en Steam y me interesó por los streams, ya que las chicas son muy bonitas. No te voy a mentir, yo he empezado a jugar los ateliers por las protagonistas, por cuáles me parecían más bonitas. O sea, Meruru, Sophie, Suel, Raiza, etcétera, etcétera. Estoy empezando a jugar así. Primero por las protagonistas que más me interesan, y curiosamente es en la gran mayoría la tercera parte de cada saga respectiva. Y ya posteriormente voy a jugar los otros ateliers anteriores. Pero bueno, ahora sí, me voy a deshacer del audio de las Hosonosoras. Y por favor, no se vayan a espantar con, con la pantalla que está en el evento de verano. No se vayan a espantar, no crean que. No, a Atelier le. Ya sé que. Rai se le ha dado mucha popularidad, pero ni modo, no se puede hacer nada. Actualmente Raiza es la mascota de Atelier. A ver, vamos a ver si efectivamente el Streamlabs me abre el juego. Y sí. No me. El juego está actualmente bajo mantenimiento, por favor. Revisa los anuncios. ¡No! Justo cuando voy a pulear por Shalot, empieza el mantenimiento, me han troleado. No puede ser. Inserte meme de un chins llorando. Ni modo, ya, al diablo. No puedo, XD. Vamos a tener que cerrar esto. Voy a tener que hacer la puleada de Shallow en otra ocasión. Lo malo es que no sé cuándo, porque el lunes voy a empezar con un proyecto de traducción y, oh, rayos, va a estar muy complicada la cosa. En fin.